Y estamos de regreso con El Consumidor y, como habíamos anunciado, nos visita la licenciada Heidy Camilo. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué buena tenerla, igualmente nosotros tenerla aquí de vuelta. Licenciada, un tema muy importante, la disfunción eréctil. O la impotencia sexual, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Lo que sucede es que el término disfunción eréctil es más clínicamente correcto porque evoca menos sentimientos peyorativos. Ya. Y vamos a decir que más reales. Ya. Impotencia es no poder. No entonces, poder. Por eso lo cambiamos. Ya no se usa, ya no se usa. Ya no se usa en términos clínicos, pero la gente entiende más por el término de impotencia. Ya. Por eso sería bueno que nos quedáramos solos con el término impotencia. Okay. Para que los amigos pues no puedan entender. ¿Qué es entonces la impotencia sexual? Mira, la impotencia sexual es una disfunción que se da en los hombres. Es cuando los hombres no pueden tener erecciones o luego de un tiempo la pierden. Se divide en dos. Está la primaria y la secundaria. La primaria es el hombre que nunca ha logrado poder tener una erección de forma completa. Nunca, ¿ok? Sí. Nunca. Entonces, la secundaria es que luego de un periodo de desempeño sexual normal se empieza a presentar de forma recurrente y persistente. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Es normal que todos los hombres en un momento de su vida, cuando estuvieron teniendo relaciones sexuales, adolescentes, jóvenes o hombres ya adultos mayores, ancianos, presenten un episodio. Es decir, que teniendo relaciones el pene se torna flácido. Eso es normal y le pasa, aunque no lo digan, a casi todos los hombres, 95% de ellos. ¿En algún momento de su vida? En algún momento de su vida, y eso es normal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de que de forma persistente y recurrente, es decir, que le está pasando muy a menudo y a lo largo del tiempo, empiezan a perder la erección luego de lograrla. Ya, entonces, ¿cuáles serían las causas de esto, de la impotencia sexual? Mira, tenemos que ver la edad de la persona. Sí. Si es un hombre de más de 50 años, nos vamos más por causas médicas, que bien pueden provocar la impotencia. Y en hombres jóvenes nos inclinamos más por las causas psicológicas. Claro, siempre descartamos las causas médicas primero. Sí. Pero por la edad, un poquito tenemos más el ojo clínico hacia ciertas circunstancias. O sea, la parte psicológica tiene un gran rol en esto. Claro, es muy importante. O sea, ¿qué pasa? O sea, la gente se tranca, el hombre piensa, ¿cuál es la situación que puede dar psicológicamente que haga que una persona no tenga tenga disfunción eréctil? Mira, un hombre cuando presenta un episodio de impotencia va a depender mucho el sentimiento de vergüenza. Recordemos que fuera del aire decíamos que los hombres prefieren perder un brazo y no la habilidad o el poder tener relaciones. Entonces, si a esto usted le añade que la pareja con la que le pasó el evento es una pareja exigente sexualmente y empieza a cuestionar, a culpar, a provocar, vamos a decir, situaciones de conflicto, esto va a afianzar la ansiedad. Entonces ese hombre va a arraigar en su mente que no puede tener relaciones. Dios mío, que si me vuelve a pasar, empieza a sentir mucho miedo y eso va a llevar la ansiedad. Y la ansiedad va a provocar pensamientos obsesivos y estar como siempre muy pendiente, muy vigilante a si tengo o no tengo, si la pierdo o no la pierdo, lo que va a provocar obviamente que vuelva a sucederle. Y el tema de la antesala de una relación, por ejemplo, personas que no han tenido relaciones con una persona o una mujer, un hombre nunca ha tenido relaciones con esa mujer y tiene una cita con esa persona. Sí. Esto puede causar presión y puede causar que yo conozco de casos de personas que están tienen una cita ya con una persona por primera vez, saben que va a pasar, que va a suceder, van a tener relaciones sexuales y cuando llegan al momento no ocurre nada, no tiene la disfunción. Sí, no disfunción, vamos a decir bueno, un episodio en ese momento, claro. Mire, eso es normal porque va cargado de mucha ansiedad, de mucho deseo, de mucho estrés. Pero debería ser entonces lo contrario, eso es lo que... No, porque fíjate que al hombre se le demanda mucho sexualmente, entonces un hombre que no tenga una erección firme es cuestionado hasta su masculinidad, si es hombre o no es hombre. Okay. Entonces, como va tan estresado y va tan pendiente de su desempeño sexual, si la dejaré satisfecha o no, esto provoca muchas veces que pierda la erección. Ya, entonces, ¿a qué llamamos una erección total? O sea, una erección correcta, vamos a decirlo de esta forma. Porque usted tú me dices de que, bueno, de que puede ser que pierda rigidez, ¿no? Ajá. Pero
es eso, o sea, cuando está bien rígido, es lo que llamamos de una erección total. Mira, vamos a hablar de una erección total cuando se presenta la rigidez, que es el grado de firmeza, y la tumescencia, que es qué tan ancho se pone el pene. Okay. El pene no tiene hueso. O sea, no. Qué pena, doctora. ¿No? Yo creo que hay tanto hueso en el cuerpo de ahí que te viene. Faltó uno. No tiene hueso. El pene realmente se llena por sangre, por flujo de sangre. Sí. Y tiene básicamente, vamos a decir, que un cuerpo esponjoso que se llena de sangre y provoca la erección. Entonces, cuando hay algún tipo de dificultad médica, como diabetes no diagnosticada, hombres que son hipertensos y se están medicando, junto con muchas otras situaciones médicas, este llenado de sangre no se da de forma apropiada, entonces el pene obviamente no se erecta. Okay. Monte Plata, buenos días. Hello. Hello, buenos días. Hello, se cayó. Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Lo primero que debe hacer una persona que tiene ya, no la disfunción eréctil o el momento que sucedió, me sucedió hoy, puede ser que me sucediera hoy, pero mañana estoy actuando normal. Pero la persona que es recurrente, ¿qué debe hacer? Mira, definitivamente tiene que ir donde un sexólogo o una sexóloga, porque nosotras y nosotros vamos a evaluar la parte clínica, psicológica, y de ser necesario trabajamos con los urólogos. A todo hombre que llega a mi consulta le pido un examen urológico adecuado para poder conocer si son causas médicas o son causas propiamente psicológicas. Okay. Luego, descartada todas las causas médicas, solo nos quedamos con las causas psicológicas. ¿Qué será más, la parte médica o la parte psicológica? Va a depender de la edad. Un hombre de más de 40, 45, 50 años, nos vamos un poquito por las causas médicas. Sí. Hipertensión, diabetes, triglicéridos altos, es decir, que hasta el ser obeso puede provocar impotencia. Ya. Nos vamos también por enfermedades. Oíste, Anderson. Sí, los gorditos, sí, tienen que tener que ponerse a claro, dieta. Claro, sí. Porque pueden caer en una diabetes, y la diabetes, muchos hombres llegan a consulta con impotencia y sucede que cuando lo enviamos donde el urólogo es que es diabético. Ya. Entonces esa parte también la vemos. Los Alcarrizo, buenos días, hello, estamos teniendo problemas parece con las llamadas. Porque no están cayendo. Sí. Pero vamos a ver si resolvemos este problemita. Con el tema de la gente que se medica, un tema muy importante, la automedicación. Hoy día se venden hasta en los semáforos. Sí. Vemos que se venden productos de estimulantes sexuales, ¿no? Sí. Hay de todas las marcas y todos los nombres conocidos por todos. El uso de esto es adecuado, la gente se está utilizando como debe ser estos productos. No, por supuesto que no. Volvemos a lo mismo. Sí. Toda medicación tiene que ser indicada por un especialista. Si es un hombre de cierta condición médica y de cierta edad que va a necesitar algún tipo de estimulante, pues se indica. Sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que hombre sin necesitarlo en un semáforo, porque un compadre le dijo, fue al colmado, fue a la farmacia y compra uno de estos medicamentos porque tuvo un episodio. Sí. Y el miedo a que se vuelva a repetir lo lleva a consumir estimulantes y luego se hacen, déjame decirte, que dependientes sí, claro. Y luego se presentan grandes dificultades porque tienen un temor y un terror tan grande a no funcionar sexualmente sin el medicamento que entonces cuando quieren no consumirlo presentan entonces la impotencia. Se vuelven esclavos de las pastillas. Se vuelven esclavos y yo estoy teniendo pacientes sumamente jóvenes, estoy hablando de hombres de 25 y 30 años sin ningún tipo de condición clínica, médica, que sea necesario. Ya. Muchas veces simplemente para rendir más sexualmente. Muy bien. Desde la autopista Duarte, buenos días. Hello. Hello. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Adelante, le escucho. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenas. Mi esposo tiene 28 años. 28. Buenas. Escúcheme por favor por el teléfono. Recibimos en el 22 y tiene impotencia sexual. Baje su televisor por favor y escúcheme por el teléfono, por favor. A los 28 años, ¿qué pasa?
Okay. Ella dice que su esposo tiene 28 años de edad y al parecer le dice que tiene impotencia, pero habría que preguntar, ¿no? Exactamente, tendríamos que ver un poco si es impotencia o si han sido episodios. Pero por la edad yo me inclinaría más por factores psicológicos. Muchas veces los conflictos entre la pareja provocan disfunciones sexuales, provocan impotencia en hombres, eyaculación precoz y otro tipo de trastornos. Es importante que puedan ver realmente qué es lo que está pasando, porque toda relación de pareja se refleja en la cama y la cama se refleja en la relación de pareja. Iniciada, tú sabes que para la disfunción eréctil también es buena el agua, tomar mucha agua, por la circulación, el agua planeta azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. El agua planeta azul, así que Iniciada, yo quisiera que usted compartiera con nosotros este brindis de agua planeta azul y con él irnos a la pausa.